Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con un nuevo capítulo de la serie Las mejores clases y hoy toca el rifle de francotirador Tres Líneas, uno de los mejores rifles que tenemos en este juego junto al Car 98 Tiene un poco más de daño que el Car 98 y más estabilidad a la hora de apuntar, pero por contra es un poco más lento en cuanto al movimiento y también el apuntado. Así que voy a enseñaros los mejores accesorios para este francotirador. Y que podamos utilizarlo de manera efectiva en nuestras partidas. Comenzamos con la sección de bocacha y vamos a utilizar el freno de L que nos mejora un poquito la precisión. Para la sección de acople, vamos a utilizar la empuñadura de pistola que nos interesa sobre todo subirle un poquito la velocidad de apuntado, ya que no tiene tanta movilidad como el CAR 98, pero tenemos más daño y estabilidad a la hora de apuntar. Así que esta empuñadura de pistola nos da más 2 de velocidad de sprintar y disparar, lo que nos va a venir muy bien y más uno de precisión al disparar desde la cadera. En la sección de cargadores vamos a utilizar los cargadores del calibre 30-06 con 20 proyectiles que te suben más dos de velocidad de las balas de alcance, más dos de rapidez de recarga, más uno de daño. Esto nos interesa muchísimo y más uno de penetración de las balas. Y vais a ver cómo disparando en casi cualquier parte del cuerpo de una sola bala lo vaya a matar, mientras que con el Car 98 tenéis que darle siempre de pecho para arriba si queréis eliminarlo de una. Te quitan un poquito de control de retroceso y precisión, también te bajan la cadencia, pero la verdad es que merece mucho la pena utilizarlo. Así que esta sería la mejor opción en cargadores. Para el tipo de munición, siendo un rifle de francotirador que vamos a tirar a distancias largas, nos interesa la alargada, sería la mejor opción, porque las demás no merecen la pena para esta clase. En cuanto a la empuñadura trasera, de nuevo vamos a subirle un poco la velocidad de apuntado para podernos enfrentar a la gente en distancias más cortas, ¿vale? Así que le vamos a poner empuñadura de tela, que nos sube más una de velocidad al apuntar con la mira, más uno de esprintar al disparar y un poco la recuperación del retroceso cuando tiramos de cadera. Hay otra opción por aquí también que te sube un poco la velocidad de apuntado, pero no merece la pena. Si no me equivoco es la de cuero, que te da más uno al apuntar con la mira. Pero merece mucho más la pena utilizar esta, la de tela, porque también te da la de esprintar al disparar, y eso nos va a venir súper bien en enfrentamientos así que aparecen de golpe. Esta sería la mejor opción. Empuñadura de tela, sí o sí. Para la sección de cañón vamos a utilizar el de 270 mm de carabina voz Te sube la velocidad, la puntas con la mira y la velocidad de sprintar, de disparar, lo que nos viene muy bien. Este es el que recomiendan casi todo en el competitivo. Pero también tendríamos otras opciones, aunque la mejor sería esta, ¿vale? La otra opción, por ejemplo, hay mucha gente que le mete este, el Empress de 514 F01. Pero lo malo que tiene es que cuando disparas de cerca a la gente le hacen menos daño. Entonces puede ser que te pase a veces que te salga un enemigo tan cerca que aunque le dé en el pecho no lo mate, lo deje casi muerto, pero no lo mate y te va a matar sí o sí porque no te vas a dar tiempo de darle el segundo disparo. Así que la mejor opción en realidad sería esta. Este para mapas que sepas que no vas a encontrarte nadie de cerca, pues sí te puede servir, pero como tiene lo de sobrepenetración que hace menos daño a corta distancia, en algunas ocasiones te viene peor. Así que la mejor opción sería el de carabina de voz a 270 mm. En la sección de miras con este rifle tenemos muchas opciones, a mí personalmente y la recomiendo muchísimo. Me gusta utilizarlo con la mira de fábrica, pero claro, en mapas que sean distancias muy largas esta no te va a funcionar tan bien. Para enfrentamientos de corta y media va perfecta la mira de fábrica, porque además te da velocidad a la puntas con la mira pero si no tendríamos varias opciones. Una de ellas sería directamente eliminar la mira. Lo ponemos sin mira y lo utilizamos con la mira de fábrica, que en este rifle es muy buena. Luego por aquí abajo tenemos más miras. La de el Svt 40 es de las mejores. Esta se utiliza muchísimo también en Warzone. Se está utilizando y tiene aumento de 3 y por 6. O sea que con el de 3 te defiende bien en casi todas las distancias y si quiere un poquito más le mete el aumento de 6 y es bastante precisa. Y esas serían básicamente las tres opciones de mira: la de hierro, la que ya trae el rifle de fábrica y esta que podemos equiparle. Eso ya va en función del mapa que vaya a jugar, pero si no vaya a tirar distancias muy largas, con la de hierro te va bien en casi todos los mapas. En cuanto a la sección de culata, vamos a utilizar la empresa táctica que te sube más tres de control de retroceso horizontal y más uno de velocidad al apuntar con la mira. Esta sería una de las mejores opciones para tener un rifle que apunte muy rápido, como ya hemos dicho. Al contrario que el Car este era un poco más lento y por eso muchos accesorios van orientados a darle más velocidad apuntado para que nos podamos defender mucho mejor. Así que esta sería la mejor opción en cuanto a culata. En cuanto a la sección de ventajas vamos a utilizar en la primera de todas la de competencia concentración silenciosa que te da más uno de duración del indicador de daño y más uno de resistencia al estremecimiento algo que te viene súper bien para cuando esté apuntando que no te dé tanto bote la mira cuando te disparen a ti. Y puedas centrar el objetivo para eliminarlo mucho antes. Otra opción que también sería interesante para las miras, cuando lleváis miras largas de zoom, porque te sale el brillo, sería la de utilizar cubierto, que te da más uno de ocultación del destello de la mira. Y aquí dice que reduce tanto el ángulo para que la mira reflejo sea visto por los enemigos, como también aumenta el tiempo en el que tarda en aparecer. Esto lo he visto muchas veces en el multijugador: que sé que hay un franco tirado en la otra punta, me apunta. Y digo, qué raro, no sale el reflejo. Y como 3 o 4 segundos después de que lo vea apuntando, entonces sale el reflejo. Es porque lleva encubierto y así tarda un poquito más en que te descubra. Pero si vais a utilizar mira hierro, esto no tiene sentido. O una mira que no tenga tanto zoom tampoco tiene sentido. Lo mejor sería concentración silenciosa. Y para la segunda ventaja, aquí vamos a utilizar totalmente cargado para no quedarnos sin munición, ya que los cargadores no son excesivamente grandes. Y aquí tenemos la mejor clase, la que recomiendan los jugadores del competitivo, sobre todo para este tipo de armas. Aquí tenemos el rifle tres líneas, que la verdad es que junto al CAR funcionan muy bien los dos. Si sois de utilizar rifles francotiradores, seguramente ya lo habéis probado. Si no, probadlo con esta configuración, porque a mí no se me dan especialmente bien, pero con estas clases la verdad es que sí le saco más rendimiento y noto que puedo jugar mejor con ellos. Así que aquí tenéis un nuevo capítulo. Y como siempre os digo, podéis ayudarme para que siga trayendo las mejores clases de todas las armas, dejando un buen like para que la comunidad siga creciendo. Y si no estáis suscritos, podéis suscribir para no perderos nada sobre Call of Duty. Así que voy a seguir jugando y subiendo las armas. Y nos vemos en el próximo vídeo.